amistad y son gente, ya digo, que nos, a la que nos une una amistad, porque creo que son gente muy trabajadora y que está ahí en el Tajo ahí trabajándoselo, y nos invitaron y bueno, tengo los anteriores LPs, yo creo que va a ser su momento, bueno, pero a tope, ¿no? Además, ya digo, yo les deseo desde aquí la mejor de las suertes y he venido con toda la ilusión a un poco a en lo que yo pueda, pues a felicitarles y a desearles toda la suerte del mundo. Nombre que llama mucho la atención, no sé, queríamos un nombre que llamara la atención, que la gente se quedara con él, y bueno, y fue en plan, lo hicimos en plan de amigos, ¿no? Hicimos una lista de nombres y a los amigos le preguntábamos que qué nombre le gustaba más, y al final de toda la lista que hubo, bueno, salió ese y nos pareció bien. Empezar a jugar, seré yo, pongamos dados, pero contaba.
los malos augurios. Hijo el profeta, justo antes de morir, siento no haber predicho el diluvio. Luego se puso sin parar de reír, la cabeza en el mundo. Hoy todo está igual, en la calle no viendo. Bueno, pues muy rápidamente, Zona 91 se formó a raíz de la disolución de dos grupos. Bueno, la disolución, la desmembración de dos grupos. De TNT por una parte y de Aldar por otra. Empezamos a hacer maquetas, grabamos un primer single con Drone, luego vino otro segundo y luego el primer LP también con la discográfica Drone. Y hasta ahí estábamos moviéndonos en ambientes muy underground, muy de niveles de solo de poca gente que conoce el mundo del rock underground. Empezamos en el 82 y bueno, pues como cualquier grupo empieza, ¿no? Empezamos grabando maquetas y presentando a la compañía y al final, bueno, grabamos un primer LP que ganamos un concurso en Jerez y nada, ya desde entonces hasta ahora. ¡Debajo de las piedras! La lámpara en el
grabar gusta mucho porque es cuando experimentas, ¿no? Pero lo que más gusta es tocar en directo, es lo que más nos gusta. Vuelta tras vuelta va girando el carrusel. Solo es la estela de las cosas lo que ves. Caballo sin rienda. Aquí somos mucho más calientes que por ahí fuera, ¿no? La gente del norte, pues, es mucho más fría, ¿no? A lo mejor se queda más mirando. Aquí nada más que empieza a tocar ya empieza todo el mundo a bailar y además está todo el mundo soplando siempre, en fin. Es que es otra cosa, ¿no? La gente de aquí en Andalucía ya lo sabemos todos que somos diferentes. Triángulo, todo ojo en su interior.
letra, la que la hace José Ignacio, bueno, él te podría hablar mejor que yo, porque la letra es, la, el tipo de letras que hace él es para que cada uno se imagine lo que quiera, ¿no? Entonces, bueno, yo cada letra tengo una cosa diferente, no sé. Por ejemplo, a mí una de las que más me gusta es la del espantapájaros, que no sé, por la historia en sí, de me encanta esa letra. Es de la, no sé, me siento muy a gusto con ella, pero no es porque te cuenta simplemente una historia de un espantapájaros, ¿no? Pero siempre me visteis mover los brazos en una danza al viento de giros extraños. Mi corazón veis que es de paja y mi cabeza una calabaza. Sé fingir sonrisas en la desolación. Impuestas de sol en mi pasado, pensando en cosas que nunca habéis pensado. Y a los dioses primigenios en la libertad y en su precio, la plateada escarcha de la mano. Los hijos de la lluvia están creciendo a mi alrededor. Los días vienen y se van, se desvanecen con mi voz.
grabado esta canción. Principitos que antes fueron sapos y princesitas que al besarlas despertaron. Me cuento de hadas sin milagro, pero aún sigo esperando que llegue el tiempo de mi reencarnación. Los hijos de la lluvia están creciendo a mi alrededor. Los días vienen y se van, se desvanecen con mi voz. Pasa el tiempo y sé que nadie se unirá a mi baile. Nadie sabrá por qué hago esta canción. Oh, nadie. Pasa el tiempo y sé que nadie se unirá a mi baile. Nadie sabrá por qué hago esta canción. La verdad es que nosotros nunca nos planteamos a la hora de hacer temas, no sé, en hacer algo fácil para la gente, sino simplemente empezamos a hacer temas. Y concretamente el tema de la vida, bueno, salió porque hicimos ahí una mezcla de ritmo de Bob Dylan y tal, y bueno, la tocábamos en plan de bis. Y al final, bueno, a la gente le gustó y la grabamos, pero que no lo hicimos tampoco intencionadamente, ¿no? Te quiero decir, bueno, que nunca nos planteamos en hacer algo así fácil, sino simplemente hacemos lo que queremos, ¿no? Para ganar, por más que corrías no viste la meta, busco un hombre en el que llorar. Mi amigo dice que la vida es dura, siempre luchando y luego para. También me dice que no tiene cura, lo que en mí no puede curar. La vida. En cambio esperamos en balde que
se aprieta pero no ahoga. Sé que esa es la verdad. Nos pone suave el nudo en la soga. Nos dejan abierta la puerta de atrás. Me lo dijo la mujer del dueño, donde iba a trabajar. Tú como tu padre nunca fuiste bueno. Mal trigo, mal harina, mal harina, mal pan. Antonio, ¿qué os hace falta antes de cantar para que estéis a gusto en el escenario? Pues que no tengamos problemas de monitores, que es lo más... Solo eso, nosotros no solo antes de tocar siempre nos tomamos una copa o a veces ni una copa, ¿no? Escenamos poco, muy poquillo para que pueda estar un poco ligero, ¿no? Y eso es una copa y nada, mientras que esté todo bien dentro del escenario, no tenemos ningún problema, siempre para adelante.